local, Mario el Boys, frente a Independiente. ¿Cómo te va? Tuvimos la oportunidad de estar en el último partido de cada uno de los dos. En el Boys hace dos fechas atrás, recordemos que en la última jornada se suspendió su partido frente a San Lorenzo del lado de Independiente en el Pálido, en parte muy pobre la presentación del equipo de Ramón Argentina frente al Nacional de Sarandí del sábado pasado. Tengo la sensación que Ramón, a esta altura, sabiendo que no pelea por nada, está evaluando el plantel. Por eso es habitual esta lectura que hace del equipo y tantas modificaciones de una jornada para la otra. Me parece que hoy no es la excepción. Es cierto, hay cambios. Enseguida tanto Luis Lugo como Willy Blanco nos van a estar contando al respecto. Ha mermado la lluvia. La cancha por ahora parece rápida. Se jugó el partido preliminar. Veremos si el correr de los minutos la termina siendo pesada. Serán detalles que iremos analizando, por supuesto, con el andar del juego. Enseguida continuamos esperando por el Boys y por Independiente aquí en la capital federal. Saludos para todos, Gustavo. Semana de pruebas en Independiente. Un Independiente que está preocupado no solamente por los resultados que no acompañan, sino porque es uno de los equipos que menos goles ha convertido. Y el técnico probó en la semana, hasta probó en el arco. Le dio en el entrenamiento la posibilidad a Gavarini entre los titulares. Finalmente, entre tanta prueba, hoy va a tener 5 modificaciones el conjunto de Ramón Díaz. Vallés, que vuelve al primer equipo después de mucho tiempo, juega por Julián Velázquez, que ahora sí va a cumplir la fecha de suspensión. Del Monte juega por Pellerano, 5 amarillas, y Montes en la mitad de la cancha por el lesionado Patricio Rodríguez, Parra por Núñez y Churín por el colombiano Marco Pérez. Hola muchachos, a guardar el lugar, a buscar resguardo por allí, y Julia insistirte y así está Independiente a la intimidad del Porto Bajo. Independiente, acompañando el equipo de Ramón Díaz, que capitanea este señor, Gaby Milito, como los hinchas del Boys, que ocupan las otras 3 cabeceras. Así anda Ramón Díaz, allí está Independiente, ahí Matías de Federico, otra vez titular el cordobés de Villa María, el 35 de Arbazo Contrucio, hablamos de Nicolás del Monte. Se espera por All Boys ahora, se aguarda por el equipo dirigido por Pepe Romero. De Federico, que se mantiene en el equipo, pero abandonando aquella posición de volante por derecha que tuvo en el partido frente a Arsenal. No tuvo un buen encuentro la noche del sábado en Avellaneda. Hoy será el enganche. Son 3 los volantes de recuperación que dispone Ramón Díaz, y para enlazar con Parra precisamente y con Churín, el encargado Matías de Federico. ¿Cómo está el campo de juego, muchachos? Federico, pero también la comienza el número 20.
usando a Parra como pivot en el intento de habilitar a Alex Chacarita. Acá está de Federico, lanzado. Se habilita Parra, y cuando Parra se le sube por detrás, Federico está habilitado y con tiempo necesario para batir a Cambiaso. Se olvida Soto. De Federico, y lo único que tiene que hacer simplemente para poder participar. Había cerrado bien Facundo Quiroga. Lo deja desubicado a Cambiaso. Habrá jugado la cancha su partido también. Lo cierto que Federico con mucha velocidad comenzando la jugada y también en la reacción para definir en el primer gol. Ojalá sea el primer gol del partido. Gana Independiente Floresta 1-0. Y hablando del primer gol, por torneos locales, primer grito que de Federico con la camiseta Independiente, había marcado por Copa Sudamericana, pero por torneos locales no. No, molestan a Federico por tirarse. Arranque del segundo tiempo, 2-1, ¡qué golazo de Pérez! Golazo, se decide en el primer partido de la jornada, gol de la fecha, excesivamente exagerado, ¿no? Pero deriva del número 22. La toma se pone para su pierna izquierda y saca un zurdazo fenomenal al ángulo de Cambiaso. Nada que hacer para el capitán del gol, no tiene responsabilidad. Golazo del número 22. Se encuentra con esa situación Independiente al comienzo, como pasó los primeros 45 minutos, al comienzo del complemento, nuevamente en ventaja. Gana Independiente 2-1 en la primera llegada clara. ¿Qué llegada? Partió desde afuera del área. En la primera clara del complemento. Silencio, sentado, mirando el partido, con tranquilidad. ¡Pía! ¡Pía! Allá Rodríguez, antes de Stefanato. Largo pasado, Godoy, Perea. Se mueve el gol por el empate, sale marcando. Tirando arriba, Milito. Arriba de cabeza, llegaba para sacarla otra vez de Monte. De Federico, avance, acelera, sí, mata, falta, dura, este Fanato, el tiro libre. Arriba de Federico. El jugador pasó por Estudiantes a préstamo. Tico Parra. Intenta Camilo Quiroga arriba nuevamente para el ex Huracán. Y el Estudiantes se perdió 1-0. En la primera llegada clara sobre el arco de Boys. A las 18. Encuentro entre Perea y Toraza. El cabezazo de Mauro Matos. El goleador de Boys. De pica al suelo, 1-1 parcial. Complemento a los 8, al ratito nomás del comienzo. Esta jugada que deriva de Iván Pérez, el zurdazo fenomenal. Al ángulo mismo de Cambiaso, que nada tiene que hacer. Y un par de minutos, cuando llega un cuarto de hora de complemento, pega la espalda de Maxi Velázquez, zurdazo de Mauro Matos, partido Marco Aja, del 2-2 definitivo. Muchachos, estoy con el goleador Mauro Matos, es complicado, ¿no?, jugar a la cancha en estas condiciones. Sí, la verdad que no estaba buena, y jugó la reserva anteriormente, pero bueno, es parecido.